hasta ahorita nos encontramos aquí alrededor de 60 representantes de diferentes organizaciones, alrededor de unos 27 organizaciones, y seguimos a la espera porque estamos confiando en que hoy se nos pueda resolver esta necesidad a todos los trabajadores del sector público. Los escenarios se siguen dando al interno de las comisiones que están representando, negociando, llevando esta negociación a cabo. Pero mientras eso no finalice, no podemos adelantar ninguna clase de expectativa a los trabajadores y al pueblo hondureño. Abelino Andino, el día de mañana ustedes, bueno, están amenazando, si no se resuelve hoy, van para paro tanto los empleados de las diferentes secretarías que hoy tienen representación aquí. Estamos conscientes que la base misma es la que está presionando para que se ejecuten acciones como medidas de presión. Pero lógicamente que confiamos y que el gobierno hoy, a través de su comisión, muy responsablemente podamos sacar a flote y avante esta negociación. Porque hoy depende de la voluntad que tenga el gobierno en resolver esta necesidad, ya que él es el responsable de lo que pasa en el pueblo hondureño. Y nosotros somos parte de este pueblo hondureño. ¿Se mantiene la propuesta de 600 lempiras o ya subió? Pues se están manejando diferentes escenarios. Lógicamente que eso no se puede hacer del conocimiento público porque sería una irresponsabilidad por parte nuestra. Hasta que se lleve a cabo una definitiva conclusión sobre lo que se está manejando a nivel de mesa de negociación, es que se va a dar a conocer incluso a nivel de nosotros los que estamos acá en la sala de espera. Muchísimas gracias, Abelino Andino. Bueno, abogado Pablo Gerardo Matamoros, todavía no se puede revelar. Sin embargo, pues se nos ha filtrado una información en la cual se podría estar hablando de cierta cantidad para este año y cierta cantidad para el próximo año, pero todavía no es oficial. Estaremos a la espera que las autoridades del gobierno nos confirmen qué es lo que va a suceder, si se va a suspender o va a ser madrugón, pues para estar aquí en la Secretaría de Trabajo y esperar una resolución para que las dos partes estén de acuerdo, tanto el gobierno como los empleados públicos.